acaba de llegar. Está llegando. Borla Exhaust, 67,000 miles, guys. ¿Y a ti te gusta comprar carros? A mí no me gusta, a mí me encanta. 2015, 67,000 millas. Pero, ¿qué edición, qué edición es esta acá? ¿Qué edición es esta? Es el 2SS, pero es el. ¿Cómo se dice en inglés? Commemorative o commemorative. Algo así. Según esos rollos, son nomás de ese paquete. Se parecen a los otros, ¿no? Sí, pero son diferentes. Y trae las. Los graphics. El emblema Nefeldón. Trae color match, el lip. Trae color match, el hoodpiece. El hood vent se llama. Y trae este. El interior rojo. En este. ¿Y qué más trae? ¿Eh? Con rojo te mira bien perry. Y trae el tejido rojo. Esta edición trae el tejido rojo. Y en el tablero también. En el tablero. Todo. Nada más creo que es estéreo, es aftermarket. Y el volante plano de abajo, dicen. Esta es la hamburguesa que decían. Que se venía con el carro. La famosa hamburguesa. Pues lo vamos a limpiar. El que quiera la hamburguesa nos dice para guardárselo. ¿Verdad? Ya sé. Y de ahí para allá. Está bonito la combinación. 67,000 millas, 2015. Y ese requesado es el 10 chico. Y la nueva que va llegando. Ahí está, mira. ¿Qué dice? Commemorative Edition. Ahí está. No estamos echando mentiras. Presiento que los rines esos no le van. No, hombre, eso es lo que le va. Sí. Me encanta. No manches, Santo. Con ganas. Es que se ve medio rara. ¿Les gusta o no? Está bien bonito este. Este también acaba de llegar. Y esta también acaba de llegar. Esta también está bonita. A ver, espérate. Déjame. ¿Qué tenían los asientos cafés, no? Chocolate, ¿no? Ah, no, yo pensé que tenía los asientos cafés. Son negros. Es negro, es la Summit, trae las televisiones en los asientos de atrás, originales. Mira. Oh, ok. Ahí está. Bonita. Es 8 cilindros, 5.7 Hemi. 4x4. Bonita. A la venta. Nada más arriesgan las calaveras negras. Las amarras. Sí. Sí, ¿verdad? Pero quién sabe si es esa. Ah, sí, es papel y ya se pueden quitar. ¿Es papel? Sí. Bueno, no se los quites porque no sé si se puedan quitar. Y le están poniendo papel ahumado a la que acaba de llegar. Esta todavía, hasta ahorita que son las 3. Las 3 de la tarde, nadie la ha visto. Oye, ¿no la quedarán meter a las sombritas? Oye, si es cierto, pregúntale. ¿Le preguntamos? ¿Para cuando te soles? Sí, todavía les falta, ¿no? Nada más iba a hacer el lado del frente y la frente. Sí. Ah, bueno, subí rápido. Pues ya qué, ya estoy aquí. Bueno, si no, para mover la. Y esta. Ya venía color match, ¿verdad? Sí. Nada más se le agregó el body kit. Sí, ya venía color match porque la RST. Y ya traía los rines y el drop. Ya traía los rines, traía el drop. Y los rines que son 26 porque. 26 por 10, 11. ¿Verdad? No, 10 y medio. No sé, de decir atrás del ring, pero hay que quitarlo. No, sí. Eso no creo. Sí, pero es RST 2020, 16,000 millas, 5.3, 4x2. Ya venía bajada. No sé, no sabemos qué drop traiga, pero parece un 3.5. Pero este sí trae C-notch. Ah, entonces es 4.6. Es 4.6 entonces. Y con 26 es US Max. Ok,
Este, y esto sí trae los fog lights. Esta listilla. Nada más se agregó el boy key. Chéquete la pieza del hood. Y el hood. Fíjate que yo vi en internet que traía una calcomanía aquí roja. ¿No la traerá? Pero no sé si la traerá en la caja o... Esto lo habíamos pintado rojo. Normalmente lo pintan esto rojo y esto lo deja negro. ¿Cómo se pinta? Se le fue la onda a Orly. Pero hasta ahorita nadie la ha visto, ahorita la vamos a subir. A ver qué opina la raza. Porque la otra blanca se fue de volada. Nomás que esa sí se tardó un poquito más en armar. Y ahorita que quede el papel ahumado la vamos a subir. Te estaba, oigan, diciendo que... Yo era puro Carlos Vives y ahora me traen con estos de exitazos. ¿Cómo ves la de Rogelia? Quedó bien, pero a lo mejor le podemos hacer cambios. Los rines como que no me terminan, ¿cuál?, de llenar. ¿Estos? Es que en chrome. Miren, guys. Ese está más suelo. A lo que vamos a hacer yo es que aquí faltan unas letras rojas. Y luego la pieza de afuera la dejan matte black y la de adentro la pintan gloss black. Para que resalte. Mm-hmm. ¿Y a ves qué diferencia hace con esos rines? Bueno, pues. Como con el toque de ese negro o gris. Porque pues no trae nada chrome. Trae chrome el moño. Va con los focos. Sí. Los focos están parecen chrome. Los rines. Y aquí tenemos Silverado Pro. Ah, sí, sí. So, por eso le quisimos dejar el toque así. Si no las hubiéramos pintado, pero. Las letras acá también. Aquí le va un poquito más. Y tenemos los rines, que le van. Y tenemos Lord's Tea, que trae cromo. Tenemos el Silverado, que es cromo. Y pues va con nuestra. ¡Ay! Es que acabamos de comer. Comimos bien rico, guys. Pero... Oye, ahorita hay que sacar la racetrack. A dar la vuelta. Le vamos a poner window tint. Ah, sí, cierto. Pero primero la mía. ¿Para qué? Si no quema, ¿sabes? No, pero pues de perdido porque no me vean que no quema. No, hombre. Y bueno, esa roja es muy parecida a la cual que tenemos aquí, la azul. Bueno, los rines. I don't think we've shown you guys this Ford. Esta le hiciste el color match, ¿verdad? Yes, we get color match, side mirrors. El frente no, ¿verdad? Sí, el frente también. El frente también, el side mirrors. Ah, no. Miento. Nada más le hiciste color match las manijas y los espejos. Porque ya venía color match y traía eso negro, pero pues no se veía mal. Puro suelo. Este le falta cambiarle rines. Las tres bajitas. Y pura 5K. Salió mal. Se quedaron las llaves. Bueno, dejé las llaves adentro de la camioneta y está prendida. Le estaba tomando fotos. ¿Sabes qué? Yo traigo hasta. Son las 6. Yo ate at 12. Pues sí, es cierto. Ya se ama. Estamos esperando que vengan a abrirla. Lo bueno es que sale barato. Sí, tú lo vas a pagar. Nadie se está riendo, solamente tú, ¿verdad? Santos, ayúdame, Santos. Lo único que no me fijé es si traía gasolina. No te fijaste si se iba a trancar. Pues que nada más me bajé y se trancó sola. ¿Verdad? Edgar. Edgar, ¿por qué no se agüitó? Yo no me agüité. Ustedes sí. No se ha agüitado todavía porque no lo ha visto. El que se agüita pierde. Dale, patrona, dale. Es que es un error. Es la primera vez que me pasa. ¿Eh?
Ya no voy a dejarla, las voy a traer siempre en la bolsa. Así dices el primer día. Es que siempre, la, que siempre las dejo en medio porque pues. Lleva media hora prendida ahí solita la troca porque las llaves se quedan. Media hora llevo más. Lleva como una hora. 40 más la gasolina. No, hombre, ni me vas a pedir cheques. Ni me vas a pedir cheques. 40 más la gasolina, más las camisas, más las bolsas. Edgar, ¿ya se hubiera vendido la camioneta? Ya, si ya estuvieran las fotos en el internet, ya se hubiera vendido. ¿Eh? No, la colgué en la tabla. Eso espero. Creo. Córrele. Que rebote en el espejo, Paul. Rebota. Dale, córrele, baja la sombra, se vibra. No trae un ladrillo. ¿Cómo se abren? Who's the owner? What do you mean, for the truck? Yeah. We'll sell everybody, but this is supposed to be up on the internet right now. We're supposed to be selling it. Really? But we couldn't finish the photo shoot. Well, you don't want to record. We left the pictures inside. Ah, no. No pasa nada. Vamos a ver cuánto tarda. Man, well, I need a... What do you need, a light? Yeah, bring your flashlight. I could probably get it. Probably is a key word, right? Si las cosas fáciles así es, se hicieran fácilmente cualquiera. Ya, Edgar, por favor. Ya, córtale. Es más, te voy a borrar del video. No me voy a enseñar al señor. Papa Lock. ¿Ya le empezaste a contar el tiempo? No, porque se cuenta cuando. A Edgar se le ocurrió tomar fotos y dejar la llave dentro. ¿Cómo ven? Ay, Edgar. Un minuto. Ay, Edgar. Alúcenle con otro celular ahí. ¿Otro? Patrona. There, I got it. Over. That's it? You think it's open? It is closed. Do you need to know where the unlock is? No, I just need the handle. Just the handle. Yeah, just put the handle and it'll unlock it. Es que tiene una lámpara, I got mine, but it's in the car. I figured you guys would have one here. It's because the tint, we just got it darker right now. Like a minute ago. Yeah, it's just... I got the tie. We'll get it. Just in the... ¿Verdad que se echan candado solas? No. No. Es que lo vamos a correr, ¿no? Lo vamos a correr de que toman las fotos. ¡Ay! Ya sé, pégale a él, a mí que. Ok, ahí va, vamos. You want to pull it? That's it. Ay, Edgar. A ver. Era gratis, ¿verdad? ¿Cómo no?